No, Mónica, eso no. Es lo que yo les dije. Ellos son mi familia, mis hermanos. Hace años que los conozco. Han estado conmigo en las buenas y en las malas. Me quieren, confían en mí. En un principio querían culparte a ti. Decir que te habías llevado a Aimé a la fuerza. Pero me opuse terminantemente. Luego se les ocurrió decir que había sido decisión de ellos, para impedir que mi hermana hablara de lo que vio. Pues no. No voy a aceptar que por defender la honra de tu hermana se encarcele a gente inocente. Yo también les dije que no. Es más, al licenciado Romero yo ya le había contado todo. Hasta le dije que fue una trampa de mi madrina y de Alberto. ¿Y te lo creyó? No sé. Don Noel no confía en él. Lo que pasa ahí es que hay un problema muy grande entre ellos. ¿Te acuerdas que Don Noel nos habló de la señora Amanda? ¿Qué? De la cuñada del juez. Bueno, pues ella tiene una hija. Y el padre es Don Noel. De veras. ¿Y estás cómodo en ese refugio? Estoy bien, no te preocupes. Apaga la luz, por favor. Mi amor, ten cuidado. Hazlo por mí. Todo lo que hago, lo hago por ti. Porque tengo que cumplir con lo que te prometí. Vas a ir a misa el domingo. Siempre lo hago. Pero ve a la de 10. Quiero que reces por mí. Me alegra tanto verte. Pero también me da miedo que vengas. Quiero.